Señorita Mónica, ¿qué? A usted le va muy, muy, muy bien ayudando a los demás, ¿cierto? Sí, me gusta mucho. Pues resulta que eso también lo hace una fundación. Una fundación que es, está apoyando a los muchachos que están en las canchas de tenis, como todas las fundaciones, ¿cierto? De tenis en la parte de recoge bolas. Ah, que son muy, muy, muy importantes, pues estas ayudas en este tipo de deportes. Muy bonito, ayudando a todos estos jóvenes de sectores deprimidos de la capital. Ahí Veamos. Está la historia. Gracias a Tenis por Colombia, los niños recoge bolas pueden estudiar. Gracias a ese niño que empezó a recoger bolas, que se volvió monitor, después profesor, pues hemos tenido todos los beneficios del deporte y gracias a ese grupo pues logramos consolidar la idea de ver cómo le ayudamos a nuestros niños a que tuvieran una oportunidad de educarse y de tener una mejor oportunidad de vida. Además de la ayuda de la fundación, también cuentan con el apoyo de destacados deportistas. El apoyo también de estas grandes personalidades, de Falcao, obviamente esperando que se recupere de la mejor manera y pueda estar con nosotros en el Mundial. Y en la fiesta pues nos ayudará mucho esta camisa que tenemos para poder conseguir más recursos. Esta fundación también incentiva a los niños para seguir sus estudios universitarios. Como mínimo le ayudamos por el colegio y si el niño quiere seguir con la universidad, seguimos ayudándolo en todo el proceso universitario hasta que termine sus estudios y su educación. El desarrollo integral como persona y como educación superior. Esta es una motivación más para seguir soñando con llegar a ser como los mejores del tenis mundial, con una labor que sin lugar a dudas es un ejemplo para el futuro deportivo del país. Ahí está. Me encantan esas noticias, sí, señor. Sí, qué bonita labor. Porque es que todos podemos ayudar de alguna forma, no tiene que ser algo grande, con un granito de arena. Un granito de arena. ¿Sí? Solamente es, o sea, para ayudar solamente hace faltan ganas. Sí, señor. Nomás métale ganas y ayude en lo que buenamente pueda. Sí, señor. Sí, sí, sí.